Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero enseñar cómo se mira mi jardín terminando el verano. Ya estamos en los últimos días de verano. Hoy es mes 9, día 11. Y les quiero enseñar cómo se mira porque no está muy bien. He tenido algunos problemillas aquí porque pues ha estado muy caliente y no se miran tan bien, tan bonitas. Siempre me pasa así ya en los últimos del verano, y más este que estuvo tan fuerte, estuvo muy caliente este año. No les había hecho video porque nos llegó el virus hasta la casa, y aquí en donde yo vivo pues está bien lleno de humo. California se está quemando y estamos aquí bien llenos de humo, y pues he salido muy poco para afuera, pero todavía no está tan bien, pero ya se mejoró lo del virus. Entonces decidí hacerles un video. Este es el árbol que cubre todas mis plantas. Casi les da sombra a la mayoría. Y pues fue muy mala idea ponerlas ahí abajo. Les cae bien mucha basurita. Toda la basurita que miran entre mis matas es de aquí, de este árbol. Es un pino. Y también las tengo cubiertas con estas medias sombras. Son dos. Cuando empieza el tiempo del frío, nomás le dejo esta de aquí, la verde. Y le quito esa de allá de atrás, la cafecita que está ahí. Se la quito para que a las plantas que están allá de aquel lado les pegue más el sol. Hay algunas que sí están bien, hay algunas que están hasta más bonitas, pero hay otras que no, que sí les afectó. Esta es una Eonium que está en reposo. Estas de aquí están bien, no les pega tan fuerte el sol. Esta está bien también. No más que como tuvieron la floración, pues hasta se miran más chicas, pero ya cuando empieza el tiempo del frío, lo que es otoño y primavera, porque a veces en tiempo del invierno pues también se vuelven a poner feitas por tanta lluvia. Este de aquí le falta agua, pero a veces me da miedo echarles porque las miro que les falta y les echo y se pudren. Aquí tengo un calanchoe. Esa ya se las había enseñado en el tour y ya está creciendo, esa está bien. Aquí esta de aquí. Este es otro calanchoe, igual que el que les acabo de enseñar. Y estas de aquí las tengo por afuera del jardín. Tienen mucha basurita del árbol. Esta está, me gusta cómo se mira. Le pega mucho el sol aquí. Pero
miro que no le ha afectado. Esta de aquí está muy bonita, pero sí, aquí le pega mucho sol y sí se mira como medias dañadas las hojas de tanto sol. Estas de aquí sí, sí se quemaron, sí se quemaron algunas, pero luego se vuelven a reponer. Esto me pasa cada año con el tiempo del calor. Esta de aquí era una Black Prince, que ya les he dicho que nomás no se me quiere dar y se me murió. Traté de cuidarla lo más que pude, pero no sé qué es lo que hago mal, que no se me dan. Y ahí están las hojitas reproduciéndose. Esta de acá la atacó la cochinilla y me las atacó a varias, la cochinilla, y sí les eché medicina, pero no logré rescatar algunas. Aquí esta también se me murió. Pero sí hay otras que están bien, pues la mayoría. Aquí está la caja que ya habían mirado, que la caja de madera. Estas sí están bien. Todas estas van bien. Parece que les gustó el lugar donde las puse. Estas de aquí también están también bonitas. Esta de acá, esta me la atacó un animal y no sé qué animal será, y se la comió toda. Y no sé qué animal es ese. Acá también tengo otra que me la atacó el mismo animal. Pues no sé si será uno, serán varios, pero aquí se comió la mitad de la flor de la suculenta. Esas están bien. Estas también no les pasó nada. Estas sí, para mí se me hacen muy muy fuertes porque nunca se me han muerto, siempre se me reproducen más y más. A esta de acá me la atacó la cochinilla también y le corté lo de arriba y se está reproduciendo. Estas están bien. Acá a esta les pega mucho sol, pero a ella les encanta. Y tienen el color bien hermoso. Aquí tengo mis cactus. A mis cactus no les ha pasado nada. Están bien, todos. Ah, van a florear más. Aquí tengo esta. A esta también la atacó el animal ese y se comió todas las hojitas, estaba bien llena de hojas. Esta es igual a esta, se miraba igual, estaba bien llena de hojitas. Y pues no sé qué animal es, y mira cómo me lo dejó. Pero ya le están saliendo bien muchos retoñitos ahí. A esta de acá me la atacó la cochinilla. Si miran el color que se ve en medio,
Ya les eché medicina. No sé si parece que va bien. Nomás se mira el color diferente en medio, pero ya no se le mira la cochinilla. Este también tenía y se le miraba el color en medio diferente, pero les eché la medicina y ya se ve mejor. Esa sigue igual, no crece. Aquí tengo un calanchoe colgando y aquí ya va a dar bebés. Aquí lleva otros. Estas de acá las tengo donde en más sombra. Y todas estas de acá están bien, ninguna le he notado que ha tenido problemas. Y si acá no les pega casi sol, les pegará un poco de sol por la mañana. Pero están bien, han crecido. Esta ya me aventó estos hijitos en estos últimos meses y todas las de este lado sí las tengo más mejor, se miran bonitas. Ahí tengo un rosario. Todas estas están bien, nomás que no se miran medias tristes por tanta calor. Aquí tengo esta, la fruta de dragón, y la puse ahí y ya se le está pegando al árbol. Ahí va pegada. Aquí tengo estas que les pega el sol de la mañana, pero todavía sí les tengo media sombra. Aquí está la que les había enseñado hace rato, que a esta no me la atacó ese animal. Y acá están mis cactus y todas las chiquitas que había encargado por internet, que ya varias se me murieron. Estas de acá están bien porque nomás reciben el sol de la mañana. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos miramos en un próximo video. Adiós.